Canarias, será a las 4:37, con una altura de 2 metros y un coeficiente de 112, que además coincidirá con mareas vivas, cuando aún está todavía muy presente el recuerdo del temporal, que el día 2 de febrero dejaba graves destrozos en todo el litoral asturiano. La alerta por fenómenos costeros adversos es en estos momentos amarilla, mañana pasará a naranja por riesgo importante y el lunes alerta roja por riesgo extremo. Aquí en Llanes la situación es de momento tranquila y el único suceso reseñable se producía en la madrugada de ayer, cuando se hundía parte del aparcamiento de la playa de Barro por acción de la erosión de las olas en la base del mismo. Eso sí, aquí llueve con intensidad y está empezando también a soplar el viento, unos fenómenos de los que están muy pendientes los 600 vecinos que esperan poder participar en el desfile de carnaval que se celebrará esta tarde a las 7 aquí en Llanes y que se suspenderá si estos fenómenos se mantienen. Eso sí, lo que se mantiene es la fiesta de carnaval que se celebrará en la carpa instalada en la calle Marqués de Canillejas.